it feel good to be once again back in the house of the Lord? Amen. If you believe so, would you please stand with me? Let's sing that song. El mundo no es mi hogar. El mundo no es mi hogar. Yo me he pasado por tesoros mil dejé por seguir a Jesús y los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Oh Señor, no hay amigo como tú. No hay otro mejor bajo este cielo azul. Y los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Me esperan al llegar. Esto muy bien lo sé. Y mi nombre escrito fue cuando me bauticé. Aunque yo de mí soy, yo sé que de llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Oh Señor, no hay amigo como tú. Y no hay otro mejor bajo este cielo azul. Let's just sing that chorus one more time. Let's talk about Jesus. Let's talk about Jesus. The King of Kings is He. The Lord of Lords Supreme throughout eternity. And the great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus. Dios les bendiga en esta tarde. God bless you this evening. Privilegio estar en la casa del Señor. It is a privilege to be in the house of the Lord. Vamos a orar por las necesidades. We're going to pray for the petitions. La ofrenda y los diezmos esta tarde. And the offering and the tithe this evening. Recuerden, Él es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Amén. Remember that He is the same yesterday, today and forever. Tengo aquí unas peticiones y dice la primera. We have a few petitions here. The first one reads. Dice así, quisiera darle gracias al Señor por darme mi primer venado. La hermana Destiny. Sister Destiny would like to give thanks to the Lord for giving her first buck. La otra dice así, por favor, oren por mi cuñada Erika Zambrano. Va a tener cirugía el viernes. Muchas gracias, la hermana Crystal. Sister Crystal has a petition.
And it reads, please pray for my sister-in-law, Erica Zambrano. She'll be having surgery on Friday. La otra dice así, por favor, oren por nuestra hermanita Esther. Está enferma en casa, la familia Bernal. The Bernal family has a petition for Esther. She is at home sick. Dice la otra, dice, tengo una petición en secreto. Por favor, oren por esta necesidad. Nuestra hermana Cecilia. Sister Cecilia says, I have an unspoken prayer request and I'm in need of your prayers. Y la última dice así, por favor, la hermana Kimberly Celeste, que Dios la conforte en la pérdida de su tía. Please pray for Kimberly and Celeste. May God comfort them as they grieve the loss of their aunt. Vamos a orar en esta tarde. Si usted tiene una petición, levante su mano. Let us pray this evening. If you have a need, just make it known by the uplifting of your hand. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, Señor. Heavenly Father, Lord, we give you thanks this evening. Y no nos cansamos de darte las gracias, la honra y la gloria a ti, Señor. We don't tire of giving you all the honor, glory, and thanks. Porque eres muy bueno con nosotros, Señor. Because you are really very good with us. Nos da la vida, Señor. You give us life. El privilegio de tener un lugar. The privilege of having a place. Para venir a adorar tu nombre, Señor. To come and praise your holy name. Señor, oramos por cada petición que ha sido leída, Señor. We pray for each petition that has been read. Señor, que tú toques a cada uno de ellos conforme a su necesidad, Señor. That according to their need, Lord, may you touch each, answer each need, petition. Aquellos que te dan gracias por las bendiciones, Señor. For those who give you thanks for their blessings. Por cada mano levantada en esta tarde, Señor. For every uplifted hand this evening. Suple cada necesidad, Señor. Meet each need. En el nombre del Señor Jesucristo, in the name of the Lord Jesus Christ, we ask. Padre, por las peticiones y la ofrenda en esta tarde, Señor. For the petitions and the offering this evening. Señor, suple la necesidad de cada mis hermanos, el que va a dar y el que no va a dar, de igual manera, Señor. Lord, for those who are going to give and not give, Lord, we ask that you bless them. Bendice los diezmos de igual manera, Señor. Bless the tithing this evening. Porque te lo pidemos todo en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. We ask all this thing in the sweet name of the Lord Jesus Christ. Amen. Before we sing that beautiful song, my wife and I and our little family of three, we just came back from Phoenix, and there's so many brothers and sisters who have told me, please greet the church, let the people there in Las Cruces know that we love them. One of those people is my grandpa, Brother Bernie Garcia Sr., and Sister Lily Garcia. She said, tell Brother Caleb hello, tell him we love you, we love your family, we love the church there. So I bring greetings from your sister church there in Phoenix. Yeah. Let's sing that song, Alaba. Y Dios no rechaza la oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Thank you, Jesus. Y basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Sufriendo alaba, y no importa alaba, tu alabanza le escuchará. Y Dios al frente abre.
quebrando cadenas, sacando espinas, y manda a sus ángeles contigo a luchar. Y Él abre puertas, nadie puede cerrar, y el trabajo para los que confían. Camino contigo de noche, de día, levanta tus manos, tu victoria llegó. Lo que Dios está hablando, porque cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Hey, Jesus. Y basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Y cuando extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, yes, simplemente alaba. Estás llorando, alaba, y en las pruebas alaba. Estás sufriendo, alaba, y no importa, alaba, tu alabanza Él escuchará. Y Dios al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar. Ya de tus puertas nadie puede cerrar, y Él trabaja para los que confían. Camino contigo de noche, de día, levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienzo a cantar y alaba yo. Song again to introduce our minister. He asks that you keep him in prayer as he comes to bring God's word. Amen. We're going to be introducing our brother Abraham. So in that spirit, in this presence, let's welcome him in, because it is so beautiful right now. Thank you, Jesus. Let's just sing that. Worship God. Worship God. Alaba Dios. Gracias, Señor. Y alaba a Dios, alaba a Dios, y 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 alaba a Dios.
La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Y basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Amen. Y cuando extiende sus manos, es hora de vencer. Sacando espinas, mande sus ángeles contigo a luchar. Y Él abre puertas, nadie puede cerrar. Y Él trabaja para los que confían. Camino contigo de noche y de día. Levanta tus manos, su victoria llegó. Comienzo a cantar y alaba a Dios. God bless you this evening. Dios los bendiga en esta tarde. I wish I could sing like that. Me gustaría cantar de esa manera. But if I would start singing, I'd probably run you out from the church. Si empiezo a cantar, los hago salir a todos de la iglesia. But God gave me another gift. You Dios know. Me dio otro don a mí, se sabe. I never had, even when I teach you people, I still don't have a good voice. Aún cuando les enseño a ustedes pueblo, aún no tengo una buena voz. But everybody in their position. Pero cada uno en su posición. And we know that teaching puts you in your position. Sabemos que la enseñanza lo pone a usted en su posición. So you pray for me this evening. Oren por mí en esta tarde. And this is lesson number 15. Esta es la enseñanza número 15. On the final succession of events. En la sección de eventos finales. Want to hit a touchy subject this evening? Voy a tocarle a un tema que es delicado en esta tarde. And you can go one way. I cannot give you revelation. Yo no le puedo dar a usted revelación. Caleb cannot give you revelation. Caleb no le puede dar a usted revelación. You know. So then, it's like the thunders. Are they revealed? Or are they not revealed? Es como los truenos, ¿están revelados o no están revelados? Well, that's your revelation. Eso es su revelación. So on the subject that I'm going to touch. En el tema del cual voy a hablar. It's what God reveals to you. Es lo que Dios le revela a usted. So not to have you standing. Para no tenerlos de pie. If you will open your Bibles to St. Matthew 24. Si abren sus Biblias a San Mateo 24. And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. And Jesus said unto them, see ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another
that shall not be thrown down. Respondió él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Estando sentado en este monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. May the Lord add his blessing to the reading of the word, and you may be seated. Que el Señor añada la bendición a la lectura de su palabra, pueden sentarse. Around noon, they departed. Como en la tarde, ellos salieron. They were outside the temple. Estaban afuera del templo. And the Lord did not care who heard him. Y el Señor no le importó quién lo escuchaba. He said, not one stone will be left upon another one. Y dijo, no quedará piedra sobre piedra. Because it already had been prophesied. Porque ya había sido profetizado. Jeremiah 26. Jeremías 26. Micah, the Moreshite, prophesied in the days of Hezekiah, king of Judah, and spake to all the people of Judah, saying, Thus saith the Lord of hosts, Zion shall be plowed like a field, and Jerusalem shall become heaps, and the mountain of the house as the high places of a forest. Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá, diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. The book of the prophet Micah, chapter 3. El libro del profeta Miqueas en Capítulo 3. Hear this, I pray ye, ye heads of the house of Jacob and princes of the house of Israel that abhor judgment and pervert all equity. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis en juicio y pervertís todo el derecho. They build up Zion with blood and Jerusalem with iniquity. Que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia. The heads thereof judge for reward, and the priests thereof teach for hire, and the prophets therefore divine for money, yet will they lean upon the Lord and say, Is not the Lord among us? None evil can come upon us. Sus jefes juzgan por cohecho y a sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, No está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Therefore shall Zion for your sake be plowed as a field, and Jerusalem shall become heaps, and the mountain of the house as the high places of the forest. Por tanto, a causa de vosotros, Sion será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres del bosque. This was fulfilled when General Titus of the Roman army Esto fue cumplido cuando Tito, el general de la Armada Real. They killed everyone and burned and destroyed Jerusalem. Mataron a todos y destruyeron y quemaron a Jerusalén. And no, there was not one stone left upon another that was not thrown down. Y no quedó una piedra sobre piedra que no hubiera sido echada. They could not climb over the walls of Jerusalem. No podían escalar por encima de las paredes de Jerusalén. So they built scaffolds and climbed up the walls. Así que inventaron como escaleras y se escalaron sobre las And put a lot of brush over paredes. On top of the walls and started the fires. Y pusieron como un poco de arbustos en la encima de las paredes y empezaron un fuego. And the intense heat Y el calor intenso made the stones fall. Hizo que las piedras se cayeran. And then they found gold inside the stones. Y luego encontraron oro dentro de las piedras. Because the temple served as a treasury for them.
Porque el templo era como una tesorería para ellos. So they were mad and started knocking every stone so they could get the gold. Así que se enojaron y empezaron a golpear cada piedra para poder sacar el oro. And once the walls came down, y una vez cayeron las paredes o los muros, the prophecy hit. La profecía golpeó. That Jerusalem shall be plowed like a field. De que Jerusalén sería puesta como un campo. Como un campo. Fíjese. So then, entonces, when the first two verses he preached outside the temple, las primeras versos él predica fuera del templo. But in the evening time, pero en la tarde, they were on the Mount of Olives. Estaban en el Monte de los Olivos. And notice, y fíjese, he spoke to them privately. Él les habló a ellos en privado. It was not for the people there around the temple. No era para la gente allá en el templo. And when they sat down on the Mount of Olives, pero se sentaron en el Monte de los Olivos, so that they could understand, para poder entender, the Lord Jesus Christ, he opened the seals. El Señor Jesucristo abrió los sellos. And he opened the first seal. Y abrió el primer sello. And he said, y dijo, take heed that no one deceive you. Por tomar atención que nadie te engañe. Isn't that the first seal? Luego no es el primer sello. That he came riding on a white horse. Que llegó cabalgando en un caballo blanco. And had a bow and no arrows. Y tenía un arco pero sin flechas. That means that he was a bluffer. Quería decir de que era un farfarrón. But since he was on a white horse, como estaba en un caballo blanco, they thought that that was Jesus Christ. Pensaron que era Jesucristo. I got into it with a Jehovah Witness the other day. El otro día me encontré con un. Oh man, they barked at the wrong dog. Y le empezaron a ladrar al perro. Oh man, you hit right on. They gave me an atalaya or a watchtower with a white horse rider in the front cover. Me dieron en la hora de vigilia con un jinete en un caballo blanco. And I said, who is this? Y les pregunté quién es este. They said, that's Jesus Christ. Dijeron, este es Jesucristo. Well, if he's gonna conquer, he only got a bow, he got no arrows. Sí, pero si va a venir, entonces solamente tiene un arco y sin flechas. You see how fortunate and privileged you people are to have the truth preached to you. Afortunados son ustedes de tener la verdad. And we just take it for granted. Y lo tomamos en vano. Oh, it's another service Wednesday. Es otro servicio el miércoles. It is not just another service. No es solamente un servicio más. This is eternal life for you people. Es vida eterna para usted. Notice that's where we're going. So privately, privadamente, privately, I'm talking to your people. En privado les estoy hablando a ustedes. Privately, Jesus Christ privately. Jesucristo en privado. And he opened the seals. Y abrió los sellos. Notice. Fíjese. So then, the Book of Acts, en el libro de los chapter 1, capítulo 1. Fíjese. 1:6. When they therefore were come to see, they're coming. In the beginning, they were there, but at the end of the ministry of Jesus Christ, they were together again. En el principio estaban ahí, pero en el final del ministerio de Jesucristo estaban ahí juntos otra vez. When they therefore were come together, they asked on him, saying, "Lord, will thou at this time restore again the kingdom to Israel?" And I'll add and rebuild the temple. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, restauras el reino de Israel en este tiempo y al templo? Because they knew that it had been destroyed porque twice. Sabía que había sido destruido dos veces. Or forgive me, once. Oh, disculpe, una the vez. Second time it hadn't been destroyed, but Jesus already prophesied. La segunda vez no había sido destruido, pero ya Jesús había profetizado. And he said unto them, it is not for you to know the times or the seasons when the Father has put in his own power. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Then the apostle Paul also tell them this. El apóstol Pablo también les dijo esto. But notice, it says here, pero fíjese, él dice, but you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the outermost part of the earth. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó en sus ojos. Didn't Paul tell them the same thing? Les dijo la misma cosa. First Thessalonians. Primera de Tesalonicenses. Chapter 5. Capítulo 5. But of the times and the seasons, the same thing that the Lord said. Brethren, you have no need that I write unto you. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. For yourselves know perfectly that the day of the Lord doth come as a thief in the night. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. For when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, and travail upon a woman with child, and they shall not escape. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. He was taken up in a cloud. Él fue llevado en una nube. That's why the Lord said. Fue lo que el Señor dijo. If I be lifted up. Si yo fuera levantado. I will draw all men unto me. Yo atraería a todos los hombres hacia mí. Notice. Fíjese. I will draw all men unto me. Yo atraería a todos los hombres hacia mí. Is there something inside of you? ¿Hay algo dentro de usted? That will draw you up. Que lo va a usted a sacar o a traer. The word draw means to pull. La palabra sacar quiere decir como alar o extraer. And I'm not going to go into it, but on that third, that's the third pull. Pero that is the third pull. Es el tercer jalón. The third pull is what's going to pull you up. En el tercer jalón lo va a alar a usted. And I'm not going to preach the third pull right now. Es un tercer jalón. Notice. Fíjese. As I was ministering, mientras yo estaba ministrando, there in the burial plot in Quemado, allá en el where where Brother Reese's father is buried, donde está el papá del hermano Reese enterrado, and I was telling the people there, estaba diciendo a la gente allá, as we're going to commit the body of Elsie to the ground, cuando íbamos a someter el cuerpo de Elsie a la tierra, I said, now this. Sister, ahora dije, esta hermana, for sure, de seguro, there is something inside of her that will pull, that will be lifted up with the Lord. Hay algo dentro de ella que la va a alar a ella, sacar con el Señor. We know, sabemos, and you yourselves know. Y ustedes saben. Nobody has to tell you. Nadie tiene que decirle a usted. If you got the goods or you don't. Si usted tiene las cosas buenas o no. Everybody there in the Baptist church spoke so highly of your mother, Reese. Todo el mundo en la iglesia bautista hablaron tan alto de su mamá, hermano Reese. And they spoke the truth. Y hablaron la verdad. What a sweet woman. Qué mujer tan dulce. When she came from Quemado, cuando vino de Quemado, she was in my Bible study. Estuvo en mi estudio bíblico. Is that right, Peggy? ¿No es esto correcto, Peggy? And I would give a scripture. Y yo daba una escritura. And before I start reading, y antes de empezar a leerla, she was reciting it without the Bible. Ella la estaba leyendo ya sin Biblia. She knew most of the Bible without even. Sabía más de la Biblia sin ella. What a woman. Qué mujer. Notice, if I be lifted up. Si yo fuera arrebatado. So then how is it going to happen? Entonces, ¿cómo va a suceder? Brother Branham said, hermano Branham dijo, you must defy the law of gravity. Usted tiene que vencer la luz de la fuerza de la gravedad o la so ley de la gravedad. So what is gravity? Entonces, ¿qué es la gravedad? It comes from the word grave. Viene de la palabra sepulcro. So what force will lift you up? Entonces, ¿qué fuerza lo va a levantar a usted? Because gravity is a weight. Porque la gravedad es un peso. And the Bible says, y la Biblia dice, lay aside every weight that easily beset you. Poner a cada lado cada peso
And run the race with patience. Y corra la carrera con paciencia. So how can we run and get away from Satan? Entonces, ¿cómo podemos correr para alejarnos de Satanás? When we are weighed down with things here in the world. Cuando tenemos cosas de peso aquí en el mundo. No man can come unto me. Ningún hombre puede venir a mí. Unless my Father draws him. A menos mi padre lo atraiga a él. According to science. De acuerdo a ciencia. You could not even raise your hands. Usted ni siquiera puede levantar sus manos. The law of gravitation. La ley de la gravedad. It says that your hands must be down. Dice que sus manos tienen que estar abajo. That's the law of gravitation. Esa es la ley de la gravedad. Your hands are down. Sus manos están hacia abajo. Notice. That is the law of gravitation. Esa es la ley de la gravedad. But there is supposed to be life. In those hands. Que debe haber vida en esas manos. So if there is life. Entonces, si hay vida, in those hands. En esas manos, then you have to defy the laws of gravity. Usted tiene que ir en contra de la ley de la gravedad. And let it be known in this church. Y que se sepa en esta iglesia. I don't need no song leader. Yo no necesito ningún, and I don't need no minister. Y no necesito ningún to tell me to raise my hands. Que me diga, levante las manos. Because the song leaders always say, raise your hands. Porque el director de raise your hands. Dice, levante las manos, levante las manos. And I'm not criticizing the song leaders. Y no critico a los the song leaders say that because a bunch of you el director dice eso porque are still under the law of gravitation. Todavía están bajo la ley de la gravedad. I don't need nobody to tell me. Yo no necesito que nadie me diga. My hands automatically will go up. Mis manos automáticamente se levantan. You know why? Because there is life ¿sabe in por qué? Here. Porque hay vida acá. And I defy the laws of gravity. Venzo la ley de la gravedad. Amen. Amen. If you cannot raise your hands, si usted no puede levantar sus manos, I'm going to have to go down the line and give you an injection. Tengo que bajar aquí en la línea y darle una inyección. Yeah, and then, a ver. Y luego, we'll see. And with that injection, a ver si con esa inyección, it's like those turtles that Brother Branham put a fire under those turtles. Como las tortugas que el hermano Branham le ponía candela por debajo y salían yeah. corriendo. No. Bueno, fíjese. The law of gravitation. La ley de la gravedad. So then gravity is a force. Entonces la gravedad es una fuerza. That tends to draw all bodies. Que tiende a atraer o alar a todos los cuerpos. In the sphere here on earth. En la esfera aquí en la tierra. And it'll pull you to the center of the earth. Y lo ala usted hasta el centro de la tierra. So what is gravity? Entonces, ¿qué es la gravedad? It is a force. Es una fuerza. By which every particle of matter. Por la cual cada partícula de la materia. Attracts. And it is attracted by other particles of matter. Atrae y es atraído por otras partículas de la materia. They move to each other. Se mueven del uno al otro. That is what scientists thought. Eso es lo que pensaban los científicos. Esto te va a gustar, Diego. Mira. You're gonna like this, Diego. Tú sabes lo que estoy hablando. You know what I'm talking about. That's what scientists thought. Eso era lo que pensaban los científicos. But along comes Albert Einstein. Aquí viene Albert Einstein. In 1915. En 1950. And revealed his theory of relativity. Y mostró su teoría de la relatividad. That gravity is not a force. Que la gravedad no es una fuerza. Gravity is not a force, Einstein said. No es una fuerza, dijo Einstein. It is a byproduct. Es un coproducto of a curving universe. De un universo curveado. So the light from a star. Entonces la. A light. O la luz de una estrella. It bends. Se dobla. When it passes the sun. Cuando pasa el sol. So then all of a sudden. Entonces de repente. Space and time. Espacio y tiempo. We're no longer a backdrop to the real action of the cosmos. Ya no era una caída para la acción real del cosmos. Space and time. El espacio y el tiempo. Had its own geometry. Y su propia geometría. So Einstein said. Entonces dijo Einstein. That gravity is not a force. Que la gravedad no es una fuerza. But a byproduct of a curving universe. Pero un biproducto o un coproducto de un de un universo. So if space and time. Entonces en el espacio y tiempo. Was created on Genesis 1:1. Fue creado en Génesis 1:1.
In the beginning, en el principio, time, tiempo, God created the heavens, space, creó los cielos, and the earth, y la tierra, matter, materia. Notice in Genesis 1:1, everything. Fíjese. And they have their own geometry. Tenían su propia geometría. I mean, how many have taken geometry in high school? ¿Cuántos han tomado geometría en la escuela? Oh, we got some intelligent people here. Tenemos gente inteligente acá. I took it and I flunked it. Yo la tomé y la fallé. Yo fui a la escuela nomás a comerme lunch, Emilio. I went to eat my lunch, brother Emilio. I flunked it with straight one-legged A's. La pasé con. I never did like mathematics. Never. Pero nunca me gustaron a mí las matemáticas. Nunca. But give me history and geography. Deme historia y geografía. Yeah. Okay. Bien. You know why I flunked it? ¿Sabe por qué le fallé? That was in my junior year in high school. Era en mi año junior en la escuela secundaria. Because I hardly went to school. Porque yo a duras penas iba a la escuela. We were so poor, Tony, me and el jefe Tommy. Éramos tan pobres, yo y el jefe, hermano Tomás. That we could not even pay attention. Que ni siquiera podíamos pagar atención o prestar atención. And because I didn't pay attention, que yo no prestaba o no daba atención, I flunked. Yo le erré o le fallé. And I could have passed it easily if I would have really. Y pude haberlo pasado fácil si. Yeah, I'm confessing. Sí, estoy confesando. Because I used to be a straight A student. Porque yo era un estudiante que pasaba con puras A's. But when I went and I thought that I didn't need school. Y cuando pensé que no necesitaba escuela. So Danny, I volunteered for the draft and I went into the army. Oh, Danny, me puse de voluntario para que me llevaran para la armada. Because I was nothing but a bum. Porque yo no era nada sino. The service made a man out of me. Thank God. El servicio es un hombre de mí. Okay, I just thought I'd let you know geometry. Quería dejarles saber a ustedes geometría. Geometry. La geometría. It's a branch of mathematics. Es una rama de las matemáticas. That deals with lines. Que va con líneas. Planes. Con planes. Figures. Figuras. And examines their measurements. Y examina las medidas. In relations in space. En relaciones con el espacio. Notice. Fíjese. And kept our feet planted finally on the ground. Firmly on the ground. Mantener nuestros pies firmemente plantados en la tierra. So then light, entonces la luz, has to flow in its contours. Tiene que fluir en sus tiene que fluir. So Einstein in 1905, así que Einstein en 1905, he wrote four papers. Él escribió cuatro papeles. That changed the course of physics. Que cambiaron el curso de las físicas. That light, la luz, long described as a wave. Por mucho tiempo describida como una onda. It's actually composed of particles called photons. Está compuesta por partículas llamadas fotones. I said all that and I'm barely going to start my message. Dije todo esto y hasta ahora voy a comenzar mi mensaje. Is that okay, Genoveva? ¿Está bien, hermana Genoveva? Okay. If it's okay, fine. Si no, pues. Si está bien. Notice. Not okay. Fíjese. Like I said, como dije, I cannot give anybody revelation. No le puedo dar revelación a so nadie. So see what the Lord reveals. Así que vea lo que el Señor revela. Everybody is waiting for the Jews to rebuild the temple. Todo el mundo está esperando que los judíos revelen el templo. Their temple worship. Reconstruyan el templo. Temple worship. De adoración. Numbers 19. Vamos a Números 19. And the Lord spake unto Moses and unto Aaron, saying, Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, this is the ordinance of the law, esta es la ordenanza de la ley, which the Lord hath commanded, que Jehová ha prescrito, saying, speak unto the children of Israel, diciendo, di a los hijos de Israel, that they bring thee a red heifer without spot, que te traigan una vaca a la sana, wherein is no blemish, perfecta, en la cual no haya falta.
and upon which never came yoke. Sobre la cual nunca haya puesto yugo. Notice. Fíjese. A heifer is a female cow. Una vaca es la parte femenina de una vaca. Es una vaca es cannot femenina. Be spotted. Que no puede ser con mancha. Never yoked. O sin o con yugo. And it has to be red. Y tiene que ser color arazán. Now this is prophecy that's going to happen. That's supposed to happen. Esto es una profecía que tiene que pasar. It had to be red because red is the color of redemption. Tiene que ser roja porque roja es el color de la redención. And it had to be killed in the presence of the high priest. Y tenía que ser matada en la presencia del alto sacerdote. So then Brother Branham said, el hermano Branham dijo, that the red heifer, que la vaca alazana, was a type of Christ. Fue un tipo de Cristo. And he was crucified. Y él fue in the presence of Caiaphas, the high priest. En la presencia de Caifás, el sumo sacerdote. And while the heifer was dying, cuando la vaca estaba muriendo, the high priest would dip his fingers in the blood. El sumo sacerdote metía sus dedos en la sangre. And would sprinkle it towards the tabernacles. Y la rociaba hacia los tabernáculos. Seven times. Siete veces. Signifying the seven church ages, significando las siete edades de la iglesia, that they would be sprinkled by the blood, que serían rociadas por la sangre, so that judgment was placed on the red heifer, para que el juicio fuera puesto sobre la vaca roja o al azar. The blood sacrifice, y la sangre de, el sacrificio de sangre, was making an atonement, fue hecho una expiación, standing in the stead of judgment seven times, parándose en el juicio siete veces, and then the heifer was put into a fire, y la vaca luego fue puesta en el fuego, that it was burned to ashes, y fue quemada hasta cenizas, and with those ashes, y con esas cenizas, they would make what is called the waters of separation, hacían lo que se llaman las aguas de separación, and on those with those ashes, y con esas cenizas, they added cedar wood. Añadían cedro. Cedar wood is white. Cedro es un color blanco. With streaks of red. Con rayas o con líneas rojas. Which it speaks of righteousness of the cross. Habla de la justicia de la cruz. And the red streaks. Y las líneas rojas. Speaks of the blood. Hablan de la sangre. That made it righteous. Que lo hizo justo. So then they would add scarlet. Entonces el color escarlata. Which is sheep's wool dyed in blood. Lo cual es la lana de ovejas metida dentro de sangre. So they also added hyssop. También añadieron hisopo. Which is a common weed. Lo cual es una hierba común. And all was burned together. Y todo fue quemado juntamente. So if any man did wrong, así que si algún hombre hizo mal, these ashes of the heifer, estas cenizas de la vaca, were placed upon him, eran puestas sobre él, and he was separated from his guilt. Y él era separado de su culpa. Notice, fíjese, red heifer, la vaca alazana o roja. Red meat. Carne roja. Red blood. Sangre roja. So what color was the ashes? Entonces, ¿de qué color eran las cenizas? Everything was red. Todo era rojo. So after they burn it, what color was the ashes? Después de quemarla, ¿de qué color eran las cenizas? It's a paradox. Es una paradoja. But the ashes were white. Pero las cenizas eran blancas. Notice. Fíjese. Because red through red porque makes rojo, white. Rojo y rojo hacen el blanco. So when God looks through the red blood of his son, así que cuando Dios mira a través de la sangre roja de su hijo, at your scarlet sins and mine, y sus pecados escarlatas suyos y míos, they become white as snow. Se hacen blanco como la nieve. Isaiah 1:18. Isaías 1 18. Come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Isaías
Venid luego, dice Jehová, y estemos en cuenta si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como la como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Brother Branham said, Hermano Branham dice, Israel is recognized as a nation. Israel es reconocido como una nación. Now, ahora, but they have not their temple worship. Pero no tienen su templo de adoración. Yet, aún no. People are waiting. La gente está esperando. For them to build a literal temple. Para que ellos construyan un templo literal. A Jewish rabbi. Un rabbi judío. Said. Dijo. When the tenth heifer. Cuando la. La vaca décima. O la, cuando la vaca décima. Comes, it will introduce the Messiah. Venga, introducirá al Mesías. They don't have it. No la tienen. They don't have it. No la tienen. So in order to build a literal temple, entonces para en orden para construir un templo literal, they need a red heifer. Necesitan una vaca alazán o roja. They have had 9 heifers. Han tenido 9 vacas. Since Moses sacrificed the first heifer. Desde que Moisés sacrificó la primera vaca. Notice. Fíjense. And when the white ashes. Cuando las cenizas blancas. Were almost gone. Casi se acababan. They will kill another heifer. Mataban a otra vaca. Mixing the ashes of the first heifer. Dando las cenizas de la primera vaca. With the second, the ashes of the second heifer that they killed. Mezclándola con las cenizas de la segunda vaca que mataban. So then that's the way they would kill. And then they were through, they would kill another. Entonces, cuando esa era la manera que lo hacían, una vez terminaban, mataban a otro. Until they came to the ninth heifer. Hasta que llegaron a la vaca novena. The white ashes. Las cenizas blancas. But the ashes of the ninth heifer, las cenizas de la vaca novena, they disappeared, desaparecieron, or they were destroyed, o fueron destruidas, when General Titus burned Jerusalem. Cuando el general Tito quemó a Jerusalén. So how are they going to build another temple if they don't have the ashes? Entonces, ¿cómo van a construir otro templo si no tienen las cenizas? Notice. Fíjese. Ashes. Cenizas. Hebrews 7. Hebreos 7. 7:11 of Hebrews. 7:11. If therefore perfection were by the Levitical priesthood, for under it the people received the law, what further need was there that another priest should rise after the order of Melchizedek and not be called after the order of Aaron? Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo de la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? For the priesthood being changed, there is made of necessity a change also of the law. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que se haya también cambio de ley. Look at verse 13. Fíjese en el versículo 13. For he of whom these things are spoken pertaineth to another tribe. Y aquel que quien se dice esto es de otra tribu. Of which no man gave attendance at the altar. De la cual nadie sirvió al altar. And I'll ask you people. Y les pregunto a ustedes pueblo. Are you from another tribe? ¿Es usted de otra tribu? Are you from another tribe? ¿Es usted de otra tribu? Well, it's speaking here that the priest had to be from another tribe. Aquí dice que tiene que ser de otra tribu. Brother Branham said. El hermano Branham dijo. I don't claim, you know, I don't claim, and I don't like to brag about Charles Branham. Yo no reclamo y no me gusta a mí hacer
I'm ashamed of that. Yo estoy avergonzado de eso. Because he belonged to another tribe. Porque él pertenecía a otra tribu. And all of you. Y todos ustedes. And myself. Y yo mismo. We are from another tribe. Somos de otra tribu. We're not from our carnal parents. No somos de nuestros padres carnales. Who is your father? ¿Quién es su padre? When Jesus was on the cross. Cuando Jesús estaba en la cruz. He told John. Le dijo a Juan, there's your mother. Aquí está tu mamá. Who is your brother? ¿Quién es tu hermano? Who is your sister? ¿Quién es tu hermana? Not the ones in the flesh. No los que están en la carne. It's the ones that do the will of God. Los que hacen la voluntad de Dios. So we belong to another tribe. Así que pertenecemos a otra tribu. Amen. Notice. Fíjese. Hebrews 8. Hebreos 8. Now of the things which we have spoken, this is the sum. We have such a high priest who is set on the right hand of the throne of the majesty in the heavens. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Notice. Fíjese. A minister of the sanctuary. Ministro del santuario. And of the true tabernacle. Y del tabernáculo real. Which the Lord pitched and not man. Que levantó el Señor y no el hombre. So are you waiting for a literal temple made by the hands of man? ¿Está esperando usted por un templo literal hecho de manos de hombres? I told you I was going to teach something real touchy. Les dije que iba a hablar de algo muy delicado. I cannot give you revelation. No le puedo dar revelación. It's up to you. Depende en usted. You know, I'm just preaching the word. Yo solamente estoy predicando. Notice. Fíjese. And of the true tabernacle which the Lord and not man. Y del tabernáculo verdadero, no que fue levantado por hombre, sino por el Señor. When was it pitched? ¿Cuándo fue? In the Hebrew, that means a sacred tent. ¿Cuándo fue hecho? O en el hebreo quiere decir la carpa sagrada. Exodus 33. Éxodos 33. And Moses took the tabernacle and pitched it without the camp. Far from the camp and called it the tabernacle of the congregation. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. And it came to pass that everyone who saw the Lord went out into the tabernacle of the congregation was without the camp. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía del tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Who pitched it? ¿Quién lo levantó? Notice. Fíjese. Now. Ahora. In the temple mount, en el monte del templo, where the mosque of Omar is, donde la mosque de Omar está, there are 11 gates to enter. Hay 11 puertas o portales para entrar. 10 of the gates are only for the Muslims. 9 de las puertas son No dije eso. Oh, 10 de las puertas son solamente para los musulmanes. And one only for non-Muslims. Y solamente una para los que no son musulmanes. So they identify the temple mount. Así que identificaron el monte del templo. With Mount Moriah. Con el monte Moriah. Anybody tell me what happened on Mount Moriah? ¿Quién me puede decir qué pasó en el monte Moriah o Morías? Exactly right. Exactamente. That's where Abraham was going to sacrifice Isaac. Ahí era donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. But according to the rabbi sages, pero de acuerdo a los dichos o las enseñanzas de los rabis, los videntes, it was from here. Era de él. De allí, de ese lugar. O era de aquí, perdón. That the world expanded en el cual el mundo expandió into its present form. A su forma presente. Because it is a belief to those sages es una creencia para esos videntes that there on the 10th
sacred temple mount de que ese monte del templo is when God came out from the Garden of Eden, es de donde Dios salió del jardín del Edén, and got dirt from the temple mount y tomó tierra, and he made with that dirt he made Adam. Y de ese, de esa tierra o ese polvo hizo Adam. That's why it's so sacred to them. Por eso es tan sagrado para ellos. That is a belief of them. Esa es la creencia de ellos. Notice. Fíjese. Jewish tradition. Tradición judía. Maintains. Se mantiene. That it is here. De que es acá. That a third and final temple will be built. El tercer y templo final será construido. So when they pray, así que cuando ora, all the Jews look up to the temple mount. Todos los judíos miran a la montaña del templo o al monte del templo. Animal sacrifices, los sacrificios del monte, for burnt offerings, de animales, perdón, para ofrendas quemadas, were only to be offered by the hands of the Jewish priesthood. Eran solamente para ser ofrecidas por las manos del sacerdocio judío. And as they were marching through the desert, y mientras estaban marchando a través del desierto, the sacrifices, los sacrificios, were only allowed in the tabernacle. Donde solamente la ley del tabernáculo. After building the first temple, después de construir el primer templo, sacrifices, sacrificios, were allowed only in the temple in Jerusalem. Eran permitidos solamente en el templo de Jerusalén. After the first temple was destroyed, después de que el primer templo fue destruido, sacrifices were resumed, sacrificios fueron resumidos, in the second temple, en el segundo templo. After the destruction of the second temple, después de la destrucción del segundo templo, sacrifices were prohibited, los sacrificios fueron prohibidos, because there was no longer a temple, porque ya no habían más un templo. Most Orthodox Jews, la mayoría de los judíos ortodoxos, believe that animal sacrifices, creen en sacrificio de animales, will be resumed, será resumido, once the third temple is built. Una vez el tercer templo se construya. The temple mount, el monte o el templo del monte, along with the entire city of Jerusalem, juntamente con toda la ciudad de Jerusalén, was captured from Jordan by Israel in 1967. Fue capturados por Jordán de Israel en 1967. And the Six Day War. En el la guerra de seis días. This allowed the Jews, esto permitió que los judíos, once again, una vez más, to pray at the holy site, que oraran en el lugar santo. So Israel officially united is Jerusalem, así que Israel oficialmente reunido en, o reunió Jerusalén, including the temple mount, poniendo el templo del monte, with the rest of Jerusalem in 1980. Con el resto de Jerusalén en 1980. Under Jerusalem law. Bajo la ley de Jerusalén. But the United Nations. Pero las Naciones Unidas. The Security Court. La Corte de Seguridad. Declared it to be in violation of international law. Lo declararon de ser en estar en violación de ley internacional. And they gave it back to Jordan, y la regresaron de nuevo a Jordán, to take control of the Temple Mount, para que tomara control del monte del templo o el templo del monte, perdón. Brother Branham, hermano Branham dice, there is coming a time, va a venir un tiempo, when God's children, donde los hijos de Dios, will take her over, tomarán el control. Jerusalem will be rebuilt again. Jerusalén será construida una vez más. He's talking in the 70 weeks of Daniel. Está hablando en las 70 semanas de Daniel. Will be rebuilt again. Será reconstruido otra vez. And the daily sacrifice will be set up. Y el sacrificio diario será puesto. It will be rebuilt and reestablished. Y será reconstruido y reestablecido. And the temple worship,
en el adoración, en el templo de adoración, will be set up, será puesto, just like it was in the beginning, tal como estuvo en el principio. But then, pero entonces, there was a feast of the trumpets, una fiesta de las trompetas, calling the people to a true atonement, llamando a la gente a una expiación verdadera, because they had rejected it, porque la habían rechazado. When Israel began to take the word and commandments of God and make it just a ritual. Cuando Israel empezó a tomar la palabra y los mandamientos de Dios y los hicieron solamente un ritual. So the prophet Isaiah came on the scene. Así que el profeta Isaías llegó en la escena. And chastised them. Y los castigó. And they hated him so much that they sawed him to pieces. Y lo odiaron tanto que lo serrucharon a pedazos. Because they had made a tradition of their feast. Porque habían hecho una tradición de su fiesta. Of the new moons. De las nuevas lunas. And the sacrifices of the animals. Y de los sacrificios de animales. But the gospel trumpet sounds. Pero la trompeta del evangelio sonó. And will call another feast. Llamará o llamó a otra fiesta. This will be the feast of the Messiah. Y esta será la fiesta del Mesías. And it calls for Moses and Elijah. Llama a Moisés y a Elías. To call the 144,000. Para que llamen a los 144,000. Out of their traditions, fuera de sus tradiciones, and animal sacrifices, y sacrificio de animales, they call Israel out of the old atonement of the lamb. Sacan a Israel del pacto antiguo del cordero, and of the bullocks, y de los toros, of the goats, y de los machos cabríos, blood sacrifices, sacrificios de sangre, to the real living sacrifice, para el sacrificio real y viviente. Now, ahora, I ask the question, hago la pregunta, are they going to build a literal temple? ¿Van a construir ellos un templo literal? Or is Jesus Christ the tenth heifer? ¿O es Jesucristo la décima vaca? Which is the true tabernacle. Lo cual es el tabernáculo verdadero. O cuál es. Caleb showed me a. ¿Cuál es el tabernáculo verdadero? When we were scouting in Cloudcroft. Cuando estábamos allá buscando en Cloudcroft. Brother Cloudcroft. Caleb showed me a little video. And it was so interesting. Me mostró un pequeño video y fue tan interesante. And it says that they have discovered. Decía que habían descubierto that actually where the temple of Solomon de donde está el templo de Salomón, was not on top of the temple mount where the mosque of Omar is. No estaba encima del templo, del monte del templo donde está la. Now I don't know if some of you people understand me. If you don't study the message, you don't understand what I'm saying. Si usted no estudia el mensaje, no entiende lo que digo. Everybody should know about the mosque of Omar and the temple mount. Todos deberían saber sobre la iglesia o el templo de Moab allá en el templo del monte. They said about how many yards? About 600. Dijeron como cuántas yardas. About 600 yards from the temple mount down. Como 600 yardas del monte del templo del monte hacia abajo. Anthony, where that spring of donde está la fuente de. You should study it. It's very interesting. That so then, because we like to have discussions when we're together. Debería estudiarla para que cuando tenemos discusiones cuando estamos juntos. When we used to travel with el jefe. Cuando viajábamos con el jefe. Brother Tommy would say. El hermano Tomás decía. I have a lot to give to you people. Tengo mucho que darle a ustedes, pueblo. But I'm not going to tell you unless you pull it out from me. Pero no les voy a decir a menos de que lo halen fuera de mí. Me and Caleb have a lot to give to you. Caleb y yo tenemos mucho que darles. You want it? ¿Lo quiere? You pull it from us. Usted hálelo de nosotros. And Jimmy does too. Y Jimmy también. You want it? Pull it from us. ¿Lo quiere? Hálelo de nosotros. There's one that does. Glenn calls me with a question every day. Glenn me llama con una pregunta cada día. Because that's his priority, to study the word. Porque su prioridad es estudiar la palabra. Because when we were talking about it. Cuando hablábamos al respecto. As we're coming at night from Cloudcroft. Venimos en la noche de Cloudcroft. Then Caleb asked me the question, do you think they'll rebuild the temple? Caleb me hizo esta pregunta, ¿crees que van a reconstruir el templo? So I told Caleb. Le dije a Caleb.
They don't have the red heifer. No tienen la vaca roja. And besides, are they going to have a war to get the Muslims out from the Temple Mount? Van a tener una guerra para sacar a los musulmanes del monte del templo. But then they have according to they have discovered that the temple of Solomon was not on top of the Temple Mount. Entonces descubrieron que el templo de Salomón no estaba encima del monte del templo. And it's very interesting. Y es muy interesante. It's very, you know what? It's very enlightening. Esto es algo enlumbrador. You people that like prophecy, you should study that. A los que les gusta profecía deberían estudiar esto. Wow, to me, I said, wow. Dije, vaya. So then probably that's the only way, Hector, that they can build. And if they are going to build a temple, de pronto esa es la única manera, hermano Hector, que there is no way they can get up there. No hay manera que puedan subir allá. Because all those Muslims have it well guarded. Porque los musulmanes lo tienen bien cuidado. Then there would have to be another war. Tendría que haber otra guerra. But if they come down here 600 yards, it belongs to them. Pero si bajan aquí 600 yardas, pertenece a ellos. How come they hadn't found this place all this time? ¿Cómo es que no habían encontrado este lugar todo este tiempo? Yeah. Because like Caleb preached, the time is at hand. Porque como dijo el tiempo, como dijo Caleb, el tiempo está a la mano. You see, Danny, it is time to find these things. Es tiempo de encontrar estas cosas. It is so interesting. Es tan interesante. So to finish. Así que para terminar. If I be lifted up. Si yo fuera arrebatado. How are you going to be lifted up? ¿Cómo va a ser usted arrebatado? Do you know that inside of you? ¿Sabe usted que dentro de usted? There is a magnetic field inside of you. Hay un campo magnético dentro de usted. Do you know that the animals have a built-in circadian rhythm? ¿Sabe usted que los animales tienen un circuito? That circadian rhythm is a magnetic field that serves as a map for the animals. Dice que es como un campo magnético que les sirve como mapa a los animales. How come some of those birds? ¿Cómo es que esos pájaros? Those elk and gazelles in Africa. Those alces y las gacelas en África. They travel on migratory for miles and miles. Hacen la migración por millas y millas. You know how they know where to go, Tony? ¿Saben cómo saben ellos a dónde ir, hermano? The magnetic field on the earth. Es el campo magnético en la tierra. They have magnetic in their system, kind of magnetic nerves. Tienen un nervios magnéticos en el sistema de ellos. And they know exactly guided by this magnetic field. Y saben ellos exactamente guiados por este campo magnético. So the animals don't get lost. Así que los animales no se pierden. And they don't need a GPS like the majority of you. Y no necesitan un GPS como la mayoría de ustedes. We used to go hunting. Íbamos a cazar antes. And the jefe said, I don't need your GPSs. I got Brother Lan, he's my GPS. El jefe decía, yo no necesito el GPS. Yo tengo a hermano Lan, él es mi GPS allá arriba. I learned that in the army, how not to get lost. Yo aprendí eso en el ejército. But it's good. It's modern technology. You guys have it. Pero esta tecnología moderna ustedes la tienen. Because some of you guys get lost inside your house. Algunos de ustedes se pierden dentro de su propia casa. So you better take one. Más vale que lleve uno. Your sister, she would have been a widow if it wasn't for me. Su hermana hubiera, yes. O su hermana hubiera sido. We una were si no hunting elk way in there. Estábamos cazando alce allá afuera. And her husband was going way over there. Y su esposo iba bien por allá lejos. I don't know, Henry, if you were with me. Yo no sé si Henry estaba conmigo. Or there almost close to Slaughter Mesa. Allá cerquita Slaughter Mesa. And I said, shall I let him go? Dije yo, ¿será que lo dejó? I knew that he would never come. They would never find him. Yo sabía que nunca lo iban a encontrar o que no regresaría. And I felt compassion for him. Y sentí compasión por él. I had to go after him. Tuve que ir a buscarlo. There is no way he would have gone out from there. No hay manera que hubiera salido de allá. But anyway, pero de toda manera, the magnetic field. El campo magnético. And you have a compass. Usted tiene una. And the compass points to true compass, north. Donde usted ella toma el control. No, yo no dije eso. It points to true north.
le apunta usted al norte verdadero. Yeah. But it says that the magnetic field around the world el campo magnético alrededor del mundo is weakening. Se está poniendo débil. And if it weakens anymore, y si se debilita aún instead más, of the needle to point to the north, en vez de que la aguja apunte hacia el norte, gonna point to the south. Le va a apuntar hacia el sur. It's weakening already. Se está ya debilitando. Because of what's happening around, de lo que está pasando, the fires, the earthquakes, los fuegos, los terremotos, it's weakening the magnetic field. Está debilitando al campo magnético. But so much can be said, but I'll finish with this. Pero voy a decir esto. Because the magnetic fields are strong in the North Pole and the South Pole. El campo magnético es fuerte en el sur y en el polo norte. In 1961. En 1961. I had my little Arctic tent on the beach of the Arctic beach in the there was in the Arctic Circle. Tenía yo mi pequeña carpa en el en la playa de Antártica. And at night it would light with those northern lights of aurora borealis. Y en la noche se ilumbraba la noche como con las auroras. It was like a rainbow at midnight. Y parecía Lena. Como un arco iris a medianoche. It would light the whole sky. Y alumbraban todo el cielo. You cannot see it here. Usted no lo puede ver but acá. In the North Pole. Pero en el polo norte. In the Arctic Circle where I was. Donde estaba el círculo ártico donde yo estaba. It's because of the magnetic field so strong over there. Porque el campo magnético es tan fuerte allá. So then inside of a person. Dentro de una persona. There is a magnetic field. Hay un campo magnético. So then if I be lifted up. Así que si yo fuese arrebatado. I will draw all men yo atraeré unto o le mandaré a todos los hombres hacia mí. Brother Branham said. El hermano Branham. I was in Gary, Indiana in a steel mill. Yo estaba en Gary, Indiana. And they had a giant magnet. Y tenían un magnet, un imán grande. And it would pick up the shavings. There are the steel. Que levantaba aquí los sobrantes del metal. And Brother Ron says, how come it doesn't pick up everything? Y yo decía, ¿por qué no levanta todo esto? Preguntó el hermano Branham. And the superintendent said. Y el superintendente dijo. He said, the aluminum is not magnetized. El aluminio no es magnético. So if the rapture comes. Así que cuando venga el rapture, and if you're not magnetized. Y usted no está con and if your magnetic field is not working. Su campo magnético no está if funcionando. If I be lifted up. Si yo fuese levantado, arrebatado. I will draw men unto me. Atraeré o levantaré hombres. You know mí. How you're gonna be drawn up. ¿Sabe cómo va a ser usted arrebatado? And Brother Branham mentions this a lot. Y el hermano Branham menciona esto demasiado. He said, dice, listen to the magnetic tape. Escuchen a la cinta magnética. Listen to the magnetic tape. Escuchen a la cinta magnética. The magnetic tape. La cinta magnética. The messages. El mensaje. A magnetic tape. La cinta magnética. And the more you hear messages. From the magnetic tape. It magnetizes you. And that's what's lifting you up. Es lo que lo está levantando. To heavenly places. A lugares celestiales. Amen. God bless you. Dios los bendiga. What a message, right? You got to be magnetized. Yeah. My goodness. That was good, Brother Abraham. God bless you, sir. And if you keep on listening to the messages, you'll find out you have that blessed assurance. Amen.
Let's sing that song, Blessed Assurance. Oh, in blessed assurance, yes, Jesus is mine, and no one foretastes of glory divine, and there
pensamiento eres tú y mi Señor. Señor, mis alabanzas son de ti, mi Señor, y mis alabanzas son de ti, Señor. Shout forever.
alabar a Jehová todos pueblos todos alabarle porque han engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre a la tuya amén y la verdad Aleluya, amén. Oh, alabar, oh, adorar. Naciones todos, pueblos todos, alabarle. Oh, porque hay engrandecido sobre nosotros su misericordia. Has a man.
Amen. How many have the power in your arms tonight? ¿Cuántos tienen poder en sus brazos en esta noche? You got that power in your arms? ¿Tiene usted el poder en sus brazos? That you can defy the laws of gravity tonight. ¿Que usted puede derrotar la fuerza de la gravedad esta noche? How many felt that power tonight? ¿Cuántos pueden sentir ese poder esta noche? How many are thankful for that great magnet that's come by? ¿Y cuántos están contentos y agradecidos por ese magneto que ha pasado? I believe that God's word has come amongst us tonight. Yo creo que la palabra de Dios ha venido sobre nosotros hoy. The great power of God. Con gran poder de Dios. That's energized by the Holy Ghost. Que ha sido magnetizado por el poder del Espíritu Santo. And tonight, as that magnet has passed over us. Y esta noche simplemente ha pasado. We're drawn to that magnet tonight. Y nos ha jalado hacia ese magneto. And tonight, if you've got some sickness that you came with, y si en esta noche de pronto usted ha venido con enfermedad, if you've got something that's taking your peace tonight, y si hay algo que le está quitando su paz, if you've got something that's bothering you tonight, de pronto algo le está molestando, those things can't get drawn to that magnet. Esas cosas no pueden ser jaladas hacia ese magneto. But if you believe tonight, pero si usted lo cree esta noche, that you've been drawn away from the earth, usted simplemente que puede salir y ser jalado de la tierra, you can leave those problems tonight. Usted va a dejar esos problemas en esta noche. They can't get drawn to that magnet. Si usted simplemente puede llegar donde está este imán. Thank you, Brother Abraham, for the word tonight. Gracias, hermano Abraham, por las palabras en esta noche. What a privilege that we have. Qué privilegio el que hemos tenido. Amen. We're going to be going home in vamos a ir just a casa, minute. Solo en un minuto. But we do want to welcome Brother Matthew. También queremos saludar y dar la bienvenida al hermano Matthew. Sister Melissa. Amen. I believe we want to congratulate you for passing, for graduating. Queremos felicitarlo por haber pasado los exámenes de su graduación. And I believe you'll be living here now. Creo Amen. Que welcome. Of course you're back. It's not like you're back home. So it is. You're home. Estás en casa. Es lo que es. Amen. We love Brother Matthew and the Beta family. Amamos al hermano Matthew y a toda su familia. We see him just go by and shake their hand, tell them welcome, congratulations, Brother Matt. Sí, si usted simplemente afuera puede felicitarlo, darle la mano, decirle felicitaciones. Amen. We sure love the Lord tonight. Ciertamente vamos al Señor esta noche. Thankful for all that He does. Por todo lo que ha hecho. I saw Bubby back there. He goes by Bubby for us, but it's Brother Aaron. Vi al hermano Aaron allá atrás. Congratulations, mijo, on your new being a new daddy. Felicitaciones, mijo. Damos la bienvenida al club de ser papá. Amen. Knowing that mama's all fine and their baby's fine. Sabemos que la mamá está bien, la criatura está bien. Grandma and grandpas are fine. Los abuelos están bien. Amen. We thank the Lord for His grace. Damos gracias al Señor por su gracia. As we heard Brother Abraham reference earlier. Como escuchamos al hermano Abraham dar algunas referencias temprano. It's hunting season. Es temporada de cacería. And I know that him and Brother Mark and Brother Caleb. No sé que el hermano con el hermano Mark, el hermano Caleb. They have an elk hunt coming up. Tienen, están proyectando ir a cacería del alce. I believe that it's coming up on Saturday, Brother Caleb. Creo que comienza este fin de semana, este sábado. How many will pray for Brother Caleb, Brother Lon, Brother Mark? ¿Cuántos estarán orando para que el hermano Caleb, el hermano Mark y el hermano Abraham estén, tengan un buen tiempo de cacería? You heard the man. He said, bring us back some meat. So we trust in, we'll pray that the Lord will give them what they're going for. Vamos a orar que el Señor los bendiga y que les dé lo que han ido a buscar. We all love to go camping, but man, when you actually get to get your what you're going after, it is a blessing. So a veces simplemente vamos a acampar y es una bendición estar ahí. So we ask the Lord that He would keep them safe and grant them a nice big bulls. Que por gracia de Dios los mantenga salvos y les pueda dar un buen trofeo de cacería. And good meat, Brother Jim. Y buena carne, hermano Jim. We both pray for that for you, Brother Caleb. We do have a few things coming up. Tenemos algunas cosas que están próximas por venir. We just want to just so you all be aware. Solo queremos que usted esté pendiente. In December, en diciembre, starting in December, we're going to be starting a prayer chain.
Vamos a comenzar una cadena de oración. Just so you can keep it on the back of your mind. Simplemente manténgalo ahí en su mente. With all the things that are going to be going on in the missionary field. Porque todas estas cosas tienen relacionados con el viaje misionero. We're going to start a prayer chain in the church. Vamos a comenzar una cadena de oración en la iglesia. So we can have prayer going around the clock. Para que la oración vaya juntamente con el tiempo. There'll be more to come on that as the time draws closer. Le vamos a dar más información a medida que el tiempo se acerque. We also would like to ask all the men that will be going to Africa. También les quiero pedir a todos los hombres que van para África. If you would please stay right after service. Si se puede quedar inmediatamente después del servicio. For a quick meeting. Para una reunión rápida. We would appreciate that all the men. Vamos a apreciar eso. That will be going. Please stay. Simplemente quédese los que van a ir. Also, Brother Will said to tell all the song leaders and musicians. También el hermano William pide que los líderes de canto y los músicos. That there'll be practice for them on Saturday. Habrá una práctica para ellos el sábado. Here at the church at 5:30. Aquí a las 5 de la tarde. And so all the musicians and song leaders, please be here on Saturday at 5:30 for that. Todos los líderes de canto y los músicos, por favor, estar aquí el sábado. Also, you, I think you'll be getting a flyer right after service. The deacons will be handing out flyers. Creo que los diáconos ya les han entregado a ustedes unos volantes. For the fall fellowship that we're going to be having on the end of the month. Para el compañerismo de otoño. They'll have a lot of things on there, so just take a look at that, and we're going to have a good time in the Lord for that. Hay unas cosas ahí, y es lo que estamos mirando para el Señor. I know the team led by Brother Joseph. They're getting together all the preparations for that. Yo sé que el hermano Joseph y todo su equipo que se están preparando para que este evento se lleve. And they'll be meeting on Friday at 5:00 p.m. Ellos se van a juntar este viernes a las 5 p.m. A las 5 p.m. Yeah, on Friday. So if you'd like to come, if you'd like to help do something for that. Si simplemente usted quisiera ayudar, colaborar con ello. You're welcome to come and join in the help and the preparations. Usted será bienvenido para que venga y se junte y ayude en la preparación. Amen. With that, I don't believe there's anything else for the Caleb. Amen. With that, let's all stand. Si con eso le invitamos a que usted se ponga de pie. Let's bow our heads. Solo incline su rostro. Our dear Lord Jesus. Precioso Señor Jesús. We're just so thankful tonight, Father. Simplemente muy agradecidos, Padre. Good you are to us, Lord. Qué bueno eres con nosotros. How loving that you are to us. Cómo nos amas, Señor. Lord, for coming and speaking to us tonight. Por venir y hablarnos en esta noche. We just love you so much for your word tonight. Simplemente amamos tanto tu palabra. Lord, how the Holy Spirit has come in it and anointed it, Father. Señor, como el Espíritu ha bajado y ha ungido. Made it alive for us tonight. Trayéndonos a vida esto en esta noche. We're thankful for that tonight. Te agradecemos eso en esta noche. We're thankful for each soul that's here tonight. Gracias por cada alma que ha podido estar aquí. Father, for each one that's made the effort to be here. Y por cada uno, Señor, que de pronto no lo ha podido hacer. Lord, if there's anyone sick here tonight. Y si hay alguien aquí enfermo, Señor. We simply take you at your word. Simplemente lo tomamos por tu palabra. May all those sicknesses just stay behind, Lord, tonight. Y todas las enfermedades se queden atrás. As your word has drawn us away from that tonight, mientras Lord. Tu palabra, Señor, nos jala, Señor, y nos aparta de eso. May there not be one sick person that leaves here tonight. Señor, que no haya una sola persona enferma en esta noche. Lord, we thank you for each one on internet hookup. Te damos gracias por cada uno que ha sido conectado en internet. We love you with all of our hearts. Te amamos con todo nuestro corazón. We ask that you take us now from this place, but not from your presence. Te pedimos, Señor, salimos de este lugar, mas no de tu presencia. In the name of the Lord Jesus Christ. En el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Dios les bendiga. Amen. May God bless you. Amen.